Buenos días, familia rolera, y bienvenidos a los reviews de Roller Life. Hoy tenemos un patín que es nuevo en el mercado, salió este año y nos tomó por sorpresa. Este es el nuevo patín tope de gama de la marca Stark. Ya sabía que se venía ese chiste. Esta marca suma todos los años algo nuevo a su línea de patines con productos súper interesantes. Y por fin pudimos obtener algunos de ellos para hacerle los reviews. Recuerden que los patines de las reseñas que hacemos son probados por nosotros a fondo. Así que comenzamos el video de los Fusion XR con un unboxing épico. Como pueden ver, los patines en la caja traen la herramienta que es una llave Allen y obviamente los patines. No sé qué más esperaban que tenga una caja de patines. Los Fusion XR vienen en dos opciones de colores que son turquesa y fucsia. Por si no lo adivinaron con el color de mis guantes. La bota es de un gris oscuro con los straps y el cuff en negro. El frame viene esfumado de blanco hacia negro, que está muy bueno, y con los detalles del color que han elegido el patín. No sé quiénes eligen los colores en la empresa esta, pero la verdad que tienen excelente gusto. Si pasamos a los detalles del patín, nos vamos a dar cuenta rápidamente por qué son el tope de gama de la línea de Stark. De abajo hacia arriba, comenzamos con las ruedas, que son de 80 milímetros con una dureza aproximada de 85A. Los rodamientos, también conocidos como rulemanes, valeros o cojinetes, tienen unas tapitas que son de gomas, lo cual es excelente porque son mucho más fáciles de abrir y aparte evitan de mejor manera que no se le metan partículas no deseadas como tierra o arena o agua. En todas las pruebas que les hicimos funcionaron impecablemente, a pesar de que dicen que son AB11. Y si no saben qué es eso, les dejo acá arriba en la etiqueta el video el cual lo explica. Pero sepan que nos sorprendieron muchísimo. Para bien. Pasando al frame, que es una de las cosas más llamativas que tiene el patín, es de un aluminio extruido, el cual lo hace súper liviano y súper rígido, lo cual es ideal. Se los puede ajustar de lado a lado para corregir la pisada si es necesario, pero solamente tiene un punto hacia adelante y un punto hacia atrás en el caso de querer moverlo de esta manera. Eso es porque la bota tiene un solo punto de anclaje adelante y un solo punto atrás. Y ya que estamos a la altura de la bota, vamos a mencionar que es una bota similar, pero un poquito mejorada, de lo que era la bota del Playlife Legion, de la marca Powerslide. Una bota la cual durante muchísimos años demostró ser súper confiable y duradera, aunque en el caso de Powerslide la comercializaban un poquito cara. Tiene varias aeroventidas para que respire mucho mejor el pie y aparte se ven súper deportivas, con levantavidrios automáticos, aire acondicionado, GPS, full, arre. Si subimos un poquito más, tenemos el strap de 45 grados, el cual en este caso viene con una hebilla de metal muy resistente, fácil de abrir y de cerrar, y con una tira dentada más ancha que el modelo anterior, algo que la gente pedía muchísimo. Bien ahí Stark por escuchar los pedidos de la gente. El strap de 45 grados viene agarrada al patín a través de un remache. El único remache que hay en todo el patín. ¡Vamos todavía! En el extrañamente eventual caso que se les vaya a romper, se puede reemplazar por uno de tornillos y vamos a dejar acá arriba un tutorial de cómo hacerlo. Los cordones destacan el color elegido del patín, realzando de una manera muy linda toda la zona del empeine. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte que más nos llamó la atención. Finalmente, en este patín vemos que el tornillo del cuff es un tornillo y no es un remache. Esto es genial para poder ajustar a gusto cuánto uno quiere que pivotee el cuff. En este caso no está queriendo pivotear porque está nuevo. Pero en este caso, que es el que usamos, sí tiene un poquito más de... ¡Está durísimo! ¡Susana!
¿Cómo haces ajustarlo tanto? Aparte de eso, en el caso eventual de que se le llegue a romper el cuff, lo que pueden hacer es sacar los tornillos, cambiar el cuff, poner los tornillos y el problema se resuelve muy rápido y fácilmente. Solamente verifiquen que el tornillo esté relativamente ajustado cada vez que salen, porque en todos los patines del mundo es un tornillo el cual suele querer huir cuando estamos andando. Y a veces suele ser un problema eso. De todos modos, nos súper alegra ver este tipo de tornillos finalmente en el cuff. Subiendo un poquito más tenemos el strap del cuff, el cual es un strap estándar. Tengan en cuenta que si les gusta usarlo muy muy flojo, no les va a ajustar del todo ya que es algo corto y quizá tengan que ajustarlo uno o dos puntos nomás. Para el resto de la gente que les gusta usar más ajustado, a mí, no van a tener problema porque ajustan perfecto. El enganche es algo diferente a lo que estoy acostumbrado, teniendo que levantar la parte de atrás y no la de adelante. De todos modos, es algo muy menor y no es muy difícil de hacerlo en el caso de que no tengan dedos gigantes como yo. Finalmente pasamos al segundo punto que nos sorprendió muchísimo de este patín y eso es el liner. Pero antes quiero hacer mención de algo que parece mínimo pero es muy bien recibido y eso es la tira de transportar. Es súper cómoda con un buen largo y no es una tira genérica, sino que es una tira que lleva el mismo color del patín y aparte tiene el nombre de la marca. Ahora sí, el liner. Viene con una malla o mesh, como ya hemos visto en otros patines, pero en este caso viene con algunos agregados de símil cuero en donde suele desgastarse por demás. Por dentro tiene un buen equilibrio de relleno y peso, haciéndolos cómodos, livianos, rígidos y acolchonados. La lengüeta tiene un refuerzo en la parte inferior y superior, el cual evita que los cordones nos marquen o nos muerdan el empeine del pie. En la parte superior del tobillo atrás tiene otro material, el cual es neopren súper suave, el cual evita que nos raspe o nos saque ampollas. Pero los detalles no terminan ahí, toda la puntera también está recubierta de neopren, el cual puede estirarse para alojar diferentes estilos de pies de manera mucho más cómoda. Lo último que nos gustó mucho de este liner es que toda la parte inferior viene recubierta de un material bastante rígido, haciéndolo mucho más cómodo y aparte es antideslizante, lo que me permite hacer DJ. Hasta el momento, dentro de esta gama de patines, este es el liner mejor armado que hemos encontrado. Como si eso no fuese suficiente, por dentro del patín encontramos una plantilla la cual nos separa de los elementos y aparte un shock absorber el cual nos amortigua de las calles imperfectas. Un buen diseño y aparte mismo color del patín. Espectacular. ¿Y todo esto qué significa al momento de utilizarlos? Vamos a probarlos y después les cuento mejor. Pero primero, si se te está haciendo útil este review, no te olvides de darle like y suscribirte mientras que pasan los comerciales. Esos son algunos de los videos que estuvimos filmando durante este mes que los estábamos probando y la verdad estamos muy contentos con ellos. A tal punto que Susi planea utilizarlos de manera regular, no solo porque le encanta el diseño y el color que eligió, sino aparte por su rendimiento, peso y comodidad. Ahora sí, vamos a pasar a los pros y las contras. Primero quiero mencionar las cosas positivas del patín, que son, en primer lugar, obviamente el liner, el cual es ultra cómodo. Después pasamos a la bota, que es rígida, súper resistente y duradera, completamente comprobado eso. Pasamos a los straps, los cuales son buenísimos, uno de ellos incluso es de metal, ideal. Después, algo que no se llega a ver, pero sí es muy importante de mencionar, y es el peso. Son bastante livianitos, lo cual permiten hacer trucos, saltos y muchísimas cosas con mucha más facilidad. Eso a mí me encantó. Y finalmente, con respecto a los gustos, el color y el diseño es algo que nos pareció excelente.
Y ahora vamos a pasar a las contras, que no son muchas, pero son algunos detallitos que pensamos que podrían llegar a mejorar. Lo primero en contra a mencionar de los patines son los rodamientos, que son bastante buenos. El problema es que dicen ABEC 11. No sé por qué insisten en ponerles números altos que son números nomás. Si le pusiesen ABEC 9, yo creería que son unos ABEC 9 sin problemas porque son muy buenos. Si no estás entendiendo bien a lo que me estoy refiriendo con esto o lo que significa ABEC algo, nuevamente te refiero al video que dije del principio. Luego lo pueden ver, es muy importante que sepan ese tipo de cosas. La segunda cosa en contra que tiene este patín es que el strap de 45 grados tiene un remache en vez de un tornillo. ¿Es algo grave? No, para nada. Y la realidad es que más adelante vamos a mostrar cómo se cambia esto por un tornillo. No es difícil, pero tampoco es algo necesario, excepto que se les haya roto el strap. Algo que no suele ser muy común que pase, y menos con este estilo de strap. Y la última cosa en contra a mencionar, que medio ya es como buscarle el pelo a los huevos, es que... No, no, ¿eh? No se dice así. Es huevo, como el de las gallinas. Ah, ¿huevo de comer? Y sí, obvio. Ah, yo pensé que... No, 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 nada que ver. La bota tiene solamente un punto de anclaje adelante y otro atrás, el cual permite que el frame se desplace solamente un puntito hacia adelante o uno hacia atrás. La realidad es algo que la mayoría de la gente esto ni siquiera lo toca y de fábrica viene perfectamente centrado, así de que, no sé, allá ustedes. Y acá yo. Solito, solito acá yo. Pasemos a las preguntas frecuentes y de interés general. Número 1. Pregunta, ¿en qué talles vienen? La respuesta, como es algo larga, la dejo acá arriba. No solo en talles, sino que también en centímetros. Algo muy importante. Pregunta, ¿qué diferencias tienen los otros Fusion con estos? Uf, abismal la diferencia. Son dos patines completamente diferentes. Incluso estos vienen con 4 ruedas de 80 milímetros, lo que es ideal para calle, para aprender, para trucos, para salto, para slalom, para todo. Y los otros vienen con ruedas grandes, 3 ruedas de 110, o la otra opción es las 4 ruedas de 100, que a mi gusto son ruedas demasiado grandes, en especial si están aprendiendo a patinar. Son ruedas más para patín carrera o hacer patinaje urbano de velocidad. Entre otras cosas, estos son obviamente muchísimo mejor, no solo la bota, sino que el liner y absolutamente todo lo que respecta al patín. Pregunta, ¿venden repuestos? No venden repuestos, pero tampoco hace falta, ya que todas las partes que podrían llegar a romperse de este patín se pueden comprar en cualquier tienda de patinaje como partes genéricas, ya sea el strap, el cuff o lo que sea necesario. Y finalmente la pregunta más difícil de mantener a lo largo del tiempo, que es... ¿cuánto cuestan los patines? Al día de la filmación están entre 30 a 32 mil pesos, depende de dónde los compren, lo cual se traduce a unos 150 a 170 dólares. Nuestras últimas notas y pensamientos sobre estos patines es que son muy buenos, no solo por el precio, que sí, está buenísimo, sino que en general, después de un mes de probarlos, la verdad es que excedieron nuestras expectativas por mucho. No solo para cuando están comenzando, sino que también para hacer salidas largas, saltos, free skate, incluso slalom, son patines confiables y duraderos. Es por eso que vamos a estar usándolos de manera regular para filmar muchos más videos e incluso compararlos con el Stark Street, el otro modelo de la marca que también estamos probando para hacer el review. Para comprar los patines lo pueden hacer a través de la página web oficial de Stark, que la dejo acá en pantalla, o si no, las redes sociales, que las dejo también por acá, y abajo en la descripción dejo para que puedan hacer clic e ir directo. Si van a comprar o quieren preguntar, no se olviden de mencionarnos a nosotros o que vieron el video, porque realmente nos ayuda para seguir haciendo reviews. Y no, no sacamos ganancia de eso, pero sí nos sirve para hacer futuros reviews y futuros videos. Y bien, ¿qué les pareció a ustedes este patín? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Y si quieren ver el review de los Stark Street, se los dejo acá arriba cuando esté disponible. Si te gustó el video, déjamelo saber con un like. Si todavía no lo estás, no te olvides de suscribirte y hacer sonar la campanita para que te notifique cuando subo futuros videos. Si me quieres contactar, lo puedes hacer a través de las redes sociales o si no, por los comentarios de acá abajo. También puedes hacerlo a través de la web oficial. Ahora sí, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos sobre ruedas.